¿Golosinas a domicilio? Bebé, ¿estás aquí? ¿Quieres que te dé tu pastelito? Ya no aguanto más. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Y esto qué es? ¡Sinvergüenzas! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se atreven a armar un alboroto a estas horas? El profesor es una persona decente y yo soy presidenta de la comunidad. No dejaré que traigan a unas bosconas aquí. Dios lo prohíba. Philip Wolfovich. Malditos sean. Víctor Igorievich, ¿sabe cuántos artículos de código laboral está infringiendo? Honestamente, no lo sé. Tengo más claro el código penal. ¿Qué pasó otra vez? Regresé a Moscú hace 2 horas. Esperaba tener un día libre. Lo sé, pero tenemos una emergencia. Tienes que tomar el tren a Moscú dentro de 1/2 hora. Te voy a llevar a la estación. No voy a ir. Busque a otra persona. Sí, vas a ir. ¿Es porque no tengo familia? No, Milayeva. Es porque eres la única a la que puedo encomendarle esto. Es un caso muy especial. Hay que hacerlo todo sin causar mucho ruido. ¿Encuentran muerto al coronel Konovalov en Yaroslavl? ¿Es nuestro Konovalov? ¿Me da tiempo para cepillar los dientes? Sí, apresúrate. Hola, amigos. Estoy frente a la famosa Casa del Arco. Decenas de residentes de esta casa en los años 30 del siglo XX fueron asesinados por las manos ensangrentadas de la NKVD. Un fantasma se volvió a ver hoy y aquí. Pero esta vez no es el espíritu de la víctima de la represión, para nada. Es un fantasma de la carroza de Pilón. Sí, lo han oído bien. ¿No me creen? Tengo una testigo viva de los eventos de esta noche. Tamara Ivanova tiene la palabra. Sí, es verdad. La vi. No pueden grabar aquí. ¿Cómo? Vaya, ¿oyeron eso? ¿Quiénes son ustedes? ¿El comité de investigación? ¿Y qué pasó? ¿Fue alguien asesinado? ¿Y dónde? ¿En esa casa? ¿Puedo ser el testigo? ¿Usted? No. Teniente, ¿me quieres explicar qué está pasando aquí? Perdone, mi mayor. Usted, señora, creo que sí podría ser una testigo presencial. ¿Lleva pasaporte? Sí. Sígame, vamos. Atención, por favor. Este es el teniente Gratz, este es el mayor Trunov. Realizaremos una inspección del apartamento y del cuerpo en su presencia. Usted tendrá que observar nuestras actuaciones y confirmar su legalidad. ¿Lo tiene claro? Sí. Uf, Edik. ¿Cómo terminaste metido en esto? Escuché que trabajaron juntos. Sí, durante 3 años. Hasta que lo transfirieron a Moscú. Vaya, me están llamando desde Moscú. Mayor Trunov, dígame. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y por qué? No. No tengo objeciones. Está bien, la recibiremos. ¿Qué pasó? Nikita, vete ya mismo a la estación para recibir a la capitana Vilayeva, la nueva jefa de nuestro equipo de investigación. No entiendo. ¿Y usted? Moscú mandó a su experto aquí. Estaremos a su cargo. Así que, ve. Llévala al hotel. Vale. Así no mete las narices donde no debe. Yaroslav, estación de tren Mostovsky.
Comité de investigación. Soy capitán Victoria Beleaeva. Yo soy el teniente Gratch. Bienvenida a Yaroslav. Me dijeron que la llevara al hotel. Espere, ¿a qué hotel? Vamos a la escena de crimen. Los expertos ya están allí. Le entregarán las fotos y los informes. ¿El cuerpo sigue en el apartamento? Sí. Entonces vamos allí, rápido. Una vecina oyó un portazo en el apartamento de Lubyomirov. Es donde se encontró el cuerpo. Vio a una prostituta salir corriendo de su apartamento. Ella bajó para expresarle a Lubyomirov su indignación y encontró al cuerpo del coronel Konolavov allí. Victoria Alexandrovna, ¿me está escuchando? Sí, claro. Señor Lubyomirov, según el protocolo, estamos identificando al cuerpo encontrado en su apartamento. Por aquí, por favor. ¿Conoce a ese señor? Una media roja. Me mareo. No soporto ver esto. Espere. ¿Sabe usted quién es ese señor? Es Edik. Edik Konovalov. Perdón. ¿Qué es lo que dijo sobre una media roja? No entendí. Bueno, hace poco salió mi libro de las leyendas más oscuras y sangrientas de Yaroslav. Se presentará hoy. Nuestra casa, por ejemplo, fue habitada por un agente de policía secreto. Un día encontró a su esposa con un amante y lo mató. Y a ella la estranguló. Con una media roja. Como si las páginas con imágenes de mi libro cobraran vida. Ya. ¿Y por qué el coronel Konovalov se hospedó en su apartamento y no en el hotel? Era un viejo conocido mío. No es la primera vez que se queda en mi casa. El miércoles lo recibí en la estación, lo entregué la llave y me fui al campo. Tengo una casa allí. Filip Volfovich, querido, ¿cómo está usted? Señor Adib, ¿y a usted qué le trae por aquí? Vine a apoyar a mi amigo y asegurarme de que los policías lo traten de manera apropiada. Claro, hacemos bien nuestro trabajo. Sí, por supuesto. ¿Es por eso que se agarra el corazón? Súbete al auto, te llevo a mi médico. Hace falta que firme la prohibición de salir. Pues hágalo. Si lo necesitan, envíenle una citación. ¿No ve que está mal? ¿Quiere que muera también? ¿Es el propietario del piso? ¿Quién le dio el permiso de dejarle ir? ¿Y a quién debería pedirle permiso? A mí. Soy capitán Beleaeva. ¿Está ahí el cuerpo? Sí. Bueno, stop. Esperen un momento. Colóquenlo donde estaba. Ella es la capitana Victoria Beleaeva, la nueva jefa del equipo de investigación. Mi apellido es Donin. Soy médico forense. ¿Asfixia mecánica? Sí. De momento, es difícil determinar la hora de la muerte por las acciones que realizó. La actividad física afecta la velocidad del rigor mortis. Lo sé. Trunov, ¿qué versión tiene usted? Homicidio involuntario durante el acto sexual. La chica se excedió. ¿Y por qué él no la detuvo? Porque no pudo quitarse las esposas de las manos, aunque evidentemente lo intentó. Mire, tiene hematomas en las muñecas. Parecen antiguos. ¿Tal vez lo dejaron inconsciente antes de eso? La autopsia lo dirá. Vamos a ver si tiene marca de agujo o de una pistola paralizante. Siempre me gusta obtener una imagen completa de la situación. No tiene nada en la parte delantera. Ya lo he revisado. Lo haré sola. Una linterna. Una marca de aguja. No fue homicidio involuntario, sino premeditado. La sangre para el análisis toxicológico. Por supuesto. ¿Dónde está el testigo?
¿Quién es la testigo? Soy yo. Lo que ha sufrido esa mujer es inhumano. Vi a esa puta. O sea, a la asesina. Salió corriendo y... ¿A qué hora la vio? Justo después de la medianoche. ¿Y sabe a qué hora vino? Bueno, yo qué sé. No hago guardia en su puerta. Oí el grito. Y luego, ¡pam! ¿Podría describir su rostro? No me acuerdo. La vi desde arriba. ¿Llevaba medias? Que la vi desde arriba. Ya, por ahora puede irse. ¿Dónde está la ropa de Konovalov? No la hay. Puede que la asesina se la haya llevado para cubrir sus huellas. Inspecciona los vertedores cerca. De acuerdo. ¿Y esto qué es? Encontramos esto al lado de la habitación. Ábralo. Sáquelo. ¿Sabe quién hace los dulces así? No. Ya. Envíen esa bolsa para la dactiloscopia y averigüen dónde Konovalov y llamo para invitar a esa chica. Victoria Alexandrovna, ¿quiere empanadas dulces? ¿Y dónde está mi escritorio? Si no le gustan las dulces, puedo traerlas de pescado. No, gracias. ¿Hay noticias? Sí. Tengo tres cosas que decirle. Las huellas dactilares en la bolsa con pasteles pertenecen a una mujer. No aparecen en la base. Yo y el informático hackeamos una aplicación de taxis y descubrimos que a las 12:10 alguien pidió un taxi desde la casa de Lyubomirov hasta el Hotel Pájaro de Fuego. Usó una tarjeta falsa. ¿Hay algo más? El coronel Konovalov hizo la última llamada telefónica al servicio de entrega de la cafetería Pájaro de Fuego en el hotel del mismo nombre. ¿Es la tasca de Avdiv? ¿Avdiv es el que se llevó a Lyubomirov? Con su permiso. Me gustaría ver a alguien que se atreva a impedir que haga algo. Pronto verá a esa persona. Pienso reunirme con él. Denme la dirección de esta... tasca. Por supuesto. Pero no nos servirá de nada. ¿Por qué? El lugar está cerrado por evento privado. La presentación del libro de Lyubomirov. Hay una lista privada. Se requiere una orden para acceder allí. Ya pensaremos en algo. Encuentren al taxista para los datos del grabador. Tal vez esta mujer aparezca ahí. ¿Qué haces? Ve a buscar al taxista. Señor, cálmese, por favor. Si no, lo voy a ingresar en prisión por 15 días por insultar a un oficial de policía. Mi esposa desapareció. Nadie la está buscando. A ustedes no les importa nada. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a Lilia Olegnova. Hola. Vika. Hablemos en otro lugar. Qué gusto verte. Es el destino que te trajo a mí. Ya. ¿Para qué yo encontrar a tu esposa? ¿Con la que me engañaste hace 2 años? ¿Es modelo? Es actriz. ¿Y ahora quieres que la encuentre? ¿No te parece un poco absurdo? No tengo otra opción. Ya son 3 días y ellos no hacen nada. Estaban de gira por Rusia presentando su espectáculo en Yaroslav. Desde ese momento he perdido el contacto con ella. Iba a asistir a una fiesta de presentación de un libro. Eso le daba mucha ilusión. Estoy seguro que le pasó algo. Ayúdame. Bueno, no estoy de vacaciones aquí. No soy detective privada para hacer trabajitos así. Estoy investigando un homicidio. Pues te ves mal. Tienes que descansar. No estoy para descansar, Vika. Por favor. Si tengo tiempo, voy a preguntar a los chicos si lograron descubrir algo. Pero no te prometo nada. Escucha, si necesitas algo, dinero, lo que sea... Seryoja, no necesito nada de ti. ¿Tienes hambre? Hay una cafetería por aquí. Tienen postres deliciosos.
postres. ¿Me estás tomando el pelo? Postres. A ver, postres. Servicio de entrega de postres. ¿Qué le gustaría pedir? ¿Y qué me recomendaría? Tenemos una amplia variedad de postres. Aunque hoy no todos están disponibles por un evento. Sabe, un amigo mío pidió un pastel con crema de chocolate ayer. Me gustaría pedirlo. Lamentablemente fue retirado del menú. Que tenga un buen día. Gracias. Mankov, soy Beleeva. Tráigame la evidencia del caso de Lilia Limanova. Recibí una foto. Esta chica pidió un taxi desde la casa de Luibomirov anoche. Y luego fue al restaurante de Avdiiv. Kanavala también llamó al servicio de entrega de postres del mismo restaurante. Tenemos que ir ahí, tal vez encontremos a esa chica. He traído la evidencia del caso de Limanova. Póngalo sobre mi escritorio. Teniente Grach, ¿podría conseguir un smoking? ¿Mi capitán? Vamos, Teniente Grach. Hoy está más guapa que de costumbre. Es un cumplido ambiguo. Sus invitaciones, aquí tiene. Por favor. ¿Es usted Lilia Limanova? Sí, correcto. Y usted debe ser el coronel Konovalov. Mi amor, ¿has cambiado de apellido? Claro que no. Este es mi esposo Sergei Limanov. El coronel hoy no va a venir. Lo siento, pero no puedo dejarlo entrar con la invitación de otra persona. Espere. Pasé 6 horas en el salón de belleza, compré un vestido carísimo por un evento con el que Konovalov me dejó plantada, mi esposo canceló todos sus planes y vino desde Moscú, y usted no nos deja entrar por algunas reglas que ni siquiera se sabe de dónde vienen. Me parece que usted quiere que yo haga un escándalo. No, Lilia Olegovna. Sin escándalos, por favor. Usted y su esposo pueden entrar. Así está mejor. Vamos, Seryoza. Vaya público. ¿Conoce a alguien aquí? Sí, a la mitad de las personas. Ese es Oleg Nefiodov, el propietario de una cuarta parte de los bienes raíces comerciales de Yaroslav. Y ahí está Ivashkin, el rey de limonadas. O sea, la crema de la sociedad se ha reunido en la presentación del libro de leyendas de Yaroslav. ¿No tienen otra cosa que hacer? Este libro fue puesto en escena en el teatro principal de Yaroslav. ¿Ve a ese hombre con el que todo el mundo se está tomando fotos? Es Proshkin, el actor protagónico. Y yo pensé que la capital cultural es San Petersburgo. Gracias. Ahora tengo una colección completa. Vi sus entrevistas, asistí a sus conferencias, soy su gran admirador. Usted me ha inspirado en mi vida profesional. Vaya. ¿Es usted historiador? No, soy cazafantasmas. ¿Y qué tal? Todavía no he podido capturar a nadie con la cámara, pero siempre siento presencias extrañas. En este momento viene desde la habitación 306. ¿A qué habitación se refiere? Es un lugar muy malo. Allí es donde trabajó Fresa con Crema. Siento que su espíritu sigue allí, y usted y yo podríamos probarlo. Joven, está usted delirando. Jamás en mi vida había escrito eso en mis libros. ¿De dónde sacó eso? Tengo mis fuentes. Oiga, joven, ya le di mi autógrafo. Por favor, tenga algo de respeto ya por las bien, otras personas. Está bien, es suficiente. Amigos, ¿alguien más quiere que le firme el libro?
¿No te has ido? Estoy trabajando. Los chicos encontraron la ropa de Konovalov en el vertedero. El examen mostró que no se había cambiado la ropa en 3 días. En sus pantalones había rastros de hollín y ladrillo. No entiendo nada. ¿Y tú? ¿Has podido averiguar algo? La muerte se produjo alrededor de las 11:30 de la noche. El análisis toxicológico mostró la presencia de un fuerte relajante muscular en la sangre. Entonces, ¿cuando lo estaban estrangulando? No se podía mover. Él lo sentía y entendía todo. Pero no podía hacer nada. ¿Y las hematomas en sus muñecas? Se habían producido hace 2 días como mínimo. Además, tiene fractura en el pulgar derecho. ¿Fue el mismo? ¿Intentó salir de allí y no pudo? Sí. Aparte de eso, estaba debilitado y deshidratado. No se encontró presencia de alimentos en el estómago y en los intestinos. Lo mantuvieron esposado. Al menos durante 2 días. No fue esa prostituta quien lo mató. Buenas noches, está muy guapa. Gracias. Me gustaría robarla un rato para hablar con usted. A mí también me gustaría eso. Pero tendrá que comprar mi pastel. No puedo irme de aquí hasta que esté en el plato. Ya. ¿A cuánto está su pastel? 30.000. ¿Podría hacerme un descuento? La verdad, no tengo hambre, solo quería hablar con usted. De acuerdo. Deme su merengue. Buen provecho. Gracias. Suba arriba. Solo que el azúcar pulverizado se paga aparte. No necesito azúcar pulverizado. ¿Cómo se llama usted? Anna Pavlova. Muy bien. Este es un prostíbulo. Los postres del menú de entrega son prostitutas. Ahora está claro qué tipo de postres le trajeron a Konovalov. ¿Por allí? ¿A dónde va? Deberíamos seguirlo. No creo que sea tan fácil. ¿Por qué? No nos dejarán entrar allí. Apuesto a que tienen guardias por todos los lados. Entonces tenemos que comprar un postre. Los oficiales de Moscú vivís a lo grande, ¿eh? Basta de charlas. ¿Es de cereza? Cereza borracha. Me gusta, me lo llevo. No lo necesito. Le dije que no podía entrar aquí. Tenemos otra habitación para usted. ¿Cuánto? ¿50.000 está bien? ¿No? Entonces les doy 100. ¿150? No, no se puede. Solo déjeme entrar para colocar los equipos. Necesito registrar la presencia paranormal. Te he dicho que no te metas. Suéltame, me duele. Amigo, ¿dónde está la habitación 300? Está al final del pasillo, amigo. Cuidado con el azúcar pulverizado y has comido suficiente.
Aquí está el pastelito asesino. Hola. ¡Oh! No, por favor, no lo haga. No vi nada. Sí, por favor. Y yo creo que sí que viste el cuerpo del coronel en el apartamento. ¿Motivo para que usted me mate? Dígale a Avdiv que no vi nada. No voy a decir nada a nadie. Tampoco voy a llamar a la policía. Por favor, dígaselo a él. No me mate, por favor. Cálmate, no te voy a matar. Solo te voy a detener por el asesinato de Konovalov. Pero no lo maté. Cuando vine ahí, ya estaba muerto. ¿Tienes miedo a las alturas? ¿Ah? ¿Cómo? Nada, vámonos. Buenas noches. Señor Avdiv. Sí. Pero usted no es Lilia Limanova. ¿Quién es? Soy capitán Victoria Beliaeva, del Comité de Investigación. Mucho gusto. ¿Puedo hablar con usted un momento? Sí, claro. Por cierto, ¿qué hace aquí? Dudo que el Comité de Investigación de Moscú tenga preguntas acerca de mi negocio. El comité tal vez no. Y yo cada vez tengo más preguntas. El comité está investigando la muerte del coronel Konovalov. ¿Ustedes eran amigos? Amigos, mejor conocidos. Era amigo cercano de Lyubomirov, no el mío. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Hace unos días. ¿Y una de sus pasteleras lo vio hace poco? ¿Uno de sus postres o cómo se llaman sus prostitutas? Pero eso no importa. ¿Puedo hablar con la chica que se reunió con Konovalov? ¿Está aquí? No entiendo de qué me está hablando. Oh, ¿tiene champán? Aquí está tiene. Está muy bueno. No. No me mienta, Avdiv. Él le pidió un taxi de Casa del Arco a su local. ¿Dónde está? No entiendo a qué se refiere. Soy el dueño, no el reclutador. Hablé con el servicio de entrega, pero en forma oficial. Si no tiene más preguntas, váyase de mi local. Adiós. Ah, tengo una pregunta más. ¿Cómo entendió que yo no era Lidia Limanova? ¿La conoce? Puede ser. ¿Sabe dónde está ahora? Puede ser. Disculpe. Disculpe. Es muy importante. Sí. ¿Viniste? ¿Y por qué tardaste tanto? Claro, voy a recibirte. Perdón. Muy buenas noches, señores. Y señoras poco numerosas. Hoy estrenamos el nuevo libro de nuestro respetado académico Philip Lyubomirov, el coleccionista de leyendas de Yaroslav. Pero antes de que el autor nos hable de su libro, les sugiero que vean un cortometraje sobre nuestro talentoso paisano. Trayectoria artística de Philip Lyubomirov. Philip Lyubomirov, el cronista de Yaroslav. No me lo puedo creer. ¿Cuántos ricachones codiciosos se han reunido hoy aquí? Son traidores y estafadores. Han venido aquí el día de la ejecución frente a la Torre Stanskaya para escuchar sobre los fantasmas. Llegó la hora de arreglar cuentas. En 5 minutos ese restaurante se llenará de gas venenoso. Que les hará morir a todos ustedes. Así nacerá la nueva leyenda más terrible de Yaroslav. Yaroslav. Envíen un grupo operativo a Pájaro del Fuego, rápido. Ellos no me dejarán en paz. Mis padres viven en un pueblo. Tengo que esconderme ahí. En un pueblo ahí. No. ¿Y dónde? En el comité de investigación.
Vámonos. Mi capitán. ¿Ha visto a Avdiv? Ah, el pastel de chocolate. Buen trabajo, Gretch. Y una cosa más. Las polveras como estas están en cada habitación. Cuidado. Manchan. Muy bien. Interrogarla sin presionar, ella no lo mató. Sí, no lo hice. Ella estaba en un taxi camino a Konovalov cuando lo estaban estrangulando. Los chicos lo averiguaron. Sí, se lo dije. Ya, lo comprobaremos. Seriosa, ven al pájaro de fuego. Tengo una pista sobre Lilia. A ver, guapa, cuéntame. ¿Conoces al coronel? Todo el mundo lo conoce. Si está encubriendo al pájaro de fuego. O sea, estaba encubriendo. Venía muy rara vez para resolver los problemas. Tanto externos como internos con el personal. ¿Es por eso que pensaste que iba a matarte? Mira, teníamos una chica, Angela. Creo que Konovalov la quería más que a las demás. Después de una de sus visitas, ella desapareció. Avdiev dijo que ella había muerto por sobredosis. Y su postre fue retirado del menú. A nosotras nos prohibieron que habláramos de eso, pero no le creímos. Porque Angela ni siquiera tomaba alcohol y drogas ni hablar. O sea, ¿piensas que la mataron? ¿Pero por qué? No lo sé. Me da mucho miedo. ¿Entonces es ella la fantasma de la habitación? Fresa con crema. Usaba ropa interior roja. Las chicas hasta ahora tienen miedo de trabajar en su habitación. Ya. Sargento, vigílela. No, Lilia no se involucraría en esas cosas. Prostíbulos, drogas, no puede ser. Debe haber un error. Yo no digo que esté involucrada en esto. Puede que la hayan invitado a este evento como una estrella de gira. Sí, a menudo la invitaban a presentaciones y estrenos, pero no tiene nada que ver con esto. Cálmate, lo averiguaremos. Avdiv dijo que... Mi capitán, parece que fue Avdiv quien mató a Konovalov. Porque él era su cómplice. Ambos están involucrados en el asesinato de esa chica. Los chicos encontraron una cosa. Espero. Un móvil fue encontrado debajo de la ventana de su oficina. Interesante. Este es el móvil de Avdiv. Supuestamente tiene rastros de sangre. Hay cosas más extrañas. ¿Sí? Mire esto. Nunca vi nada igual. Una nevera en la caja fuerte. Una media roja. Estrangularon a Konovalov con casi idéntica. ¿Aquí es donde se reúnen todos los amantes de estrangular con medias rojas o qué? Son datos comprometedores. Guardaron la media en la nevera para hacer el análisis de ADN. No creo que Avdiv guarde evidencia contra sí mismo. Entonces, esta evidencia nos ayudará a encontrar al verdadero asesino. Creo que Avdiv está en peligro. El asesino mató a Konovalov y secuestró a su socio. Hay que encontrarlo urgente. Así es, mi capitán. ¿Dónde está su auto? Ya lo he revisado todo aquí. No hay nada. Terminen con eso, nos vemos en el comité. ¿Has terminado? Sí. ¿Estás cansada? Sí, un poco. ¿Pido un taxi? No, vamos a dar una vuelta. De acuerdo. Estabas diciendo algo sobre Avdiv, pero se cortó la comunicación. Avdiv sabe algo de Lilia, pero él desapareció.
Si lo encontramos, encontramos a Lilia. Gracias. De momento no hay de qué. ¿Te puedo ayudar en algo? No, no hace falta. Aunque hay una cosa. ¿Qué cosa? Necesito que me respondas a una pregunta muy importante para mí. Dime. ¿Por qué la elegiste a ella y no a mí? Duramos 4 años juntos. ¿Por qué no me propusiste matrimonio? ¿Y con ella te casaste después de cuánto tiempo? 2 meses. ¿Lo ves? ¿No me quieres responder? ¿Te importa tanto saberlo ahora? Si te lo pregunto, sí me importa. Te quería mucho, en serio. Quería que fueras mi esposa, armar una familia. Pero a mí nunca me lo contabas. Porque veía que soñabas con otra cosa. ¿Cómo? Esto es fácil, Vika. Yo, como cualquier hombre, soñaba con las cosas comunes. Quería ser cabeza de familia, ¿me entiendes? Algo normal. Sí. Quería que mi esposa me esperara con una cena deliciosa cuando regresara del trabajo. Que fuéramos de vacaciones juntos. ¿Cuántas veces fuimos juntos de vacaciones? Ni una sola vez. Porque eras adicta al trabajo. Te expliqué que en ese momento no tenía otra opción. Sí, claro que lo dijiste. Siempre encontrabas una explicación cuando cancelabas las citas, cuando volvías a casa a las 3 de la madrugada, incluso cuando te encontré apuñalada en el hospital. Pero no necesitaba tus explicaciones. Te necesitaba a ti. Ya. O sea, es culpa mía. Te dije 1000 veces que buscaras otro trabajo o fueras ama de casa. Podrías haberte dedicado a ti misma y al hogar, pero no. Querías salvar al mundo, atrapar a los criminales. No, claro que son cosas buenas, pero... Y Lilia es diferente. Me siento hombre a su lado. O sea, es la esposa de tu sueño. Una mujer esperando a su hombre con mamut. Algo así. Ya veo. Gracias por sinceridad. ¿Eso es todo? ¿Quieres decirme algo más? Sí. ¿Sabes? Cuando nos separamos me sentía destrozada. Y ahora entiendo que todo era para bien. Vika. Si descubro algo sobre Lilia, te llamaré. Pediré taxi yo misma. ¿Pasó algo? Cristina, el pastel de chocolate. Reconoció la fresa con crema. Esperen. Las huellas de Konovalov y Avdiv se encontraron en la bolsa de la caja fuerte. Entonces no fue Avdiv quien mató a la fresa, sino el cliente. Y Konovalov y Avdiv lo encubrían y chantajeaban. Hay que hacer el análisis de ADN de sus huellas dejadas en la media. Ya las hemos enviado al laboratorio. Creo que queda claro quién es el asesino. El cazafantasmas. ¿Por qué piensa eso? Estuvo al lado de la casa en la que fue asesinado Konovalov. Luego vino a la presentación e intentó entrar en la habitación en la que fue asesinada Fresa con crema. Sí, los asesinos vuelven a la escena de crimen. Sí, para saborear lo que hizo. Y a Konovalov le mató para parar el chantaje. Y a Avdiv también. Grash, buen trabajo. Ahora falta saber dónde está. Miren, está en línea. Hola, amigos. Ya somos 20.000. Esto es increíble. Salí a la caza nocturna anual del fantasma del comisario rojo. Estoy seguro de que aparecerá hoy.
Síganme, den me gusta y compártanlo con sus amigos. ¿Qué comisario? Es otra leyenda urbana. Durante la revolución, los blancos hacían fila en el teatro de Yaroslav, que fue rodeado por los rojos. El comandante ofreció a los blancos que depusieran las armas, pero fueron capturados y fusilados justo debajo de la torre Salamenskaya. Ahora, todos los años, en el día de su ejecución, aparece el fantasma del comisario rojo. Y ese chiflado intenta capturarlo con la cámara. Vamos a la torre ahora. Y el grupo operativo. Hola, amigos. Faltan 2 minutos hasta las 5 de la madrugada. Esperemos. Siento que algo va a pasar. ¿Qué es eso? ¡El humo! Veo algo. ¡Es él! ¿Lo pueden ver? Por participar en la masacre y atacar a los trabajadores de una fábrica de tejidos. Por distribuir panfletos escandalosos entre los actores. Ordeno que los condenados sean fusilados. ¿Han oído eso? ¡Esto es increíble! Se está yendo. Vamos a seguirlo. Amigos, alguien está sentado en un banco. Les dije que esto sería una bomba. Aquí tienen. No sé, ¿qué otras pruebas se necesitan? ¿Fue el comisario rojo quien lo mató? Lo identificó de manera muy elaborada. No, yo no maté a nadie. Soy un cronista, no un asesino. Soy un poeta de... ¡Cuidado! Soy un poeta de mi ciudad natal y su historia. A ver, señor Tsarev, poeta y cronista, cuénteme, ¿cómo terminó la escena del crimen? Primero, deje que me comunique con mis suscriptores. Creen que me volví víctima del comisario rojo. Necesito hacer un streaming. Usted desde fue la el primero de... en llegar a la escena del asesinato de Konovalov y secuestró a Avdiiv de la fiesta. ¿Me echaron? Sí, de... lo echaron. Por la entrada de servicio entró a la oficina de Avdiiv por la ventana. Luego apareció en la Torre Znamenskaya. Voy allí todos los años para grabar. Puede ver mi vídeo. Yo no estuve allí. Fue el comisario rojo quien lo mató. Fue el fantasma quien lo mató. Los fantasmas no existen. ¿Usted cree? ¿Y qué me dice de la carroza de Mirón frente a la casa de Konovalov? La testigo la vio con sus propios ojos. La carroza estuvo también cerca del restaurante. Tal vez el criminal transportó así a las víctimas. Está detenido por 48 horas. No, por favor. Necesito hacer un streaming. Cuando terminen con eso, busquen huellas de la carroza, al lado de casa de Konovalov también. Recibido. ¿Qué hay aquí? Tiene una marca de aguja en el cuello y una herida de bala en el corazón. La camisa está quemada, el disparo fue a quemar ropa. Sí, tiene una herida penetrante, lo demás es idéntico al caso de Konovalov. Fue inmovilizado y asesinado. Pero la ropa está limpia, no lo secuestraron. Sí, huyó del fuego para caer en las brasas. ¿Qué calibre es? ¿762 o 763? Vaya, parece ser que tiene buen ojo. La bala para la balística. ¿Dónde están Trunov y Grach? Trunov está buscando a la testigo y Grach está realizando una reconstrucción de los hechos. ¿Grabando una peli? Mi capitán. ¿Puedo ver? Por supuesto. Ocupa la posición inicial. ¿Listo? Empezamos. En ese lugar sacó la pistola. Un paso más. Y dio un disparo. ¡Bang! A ver... El casquillo debería haber volado allí. Hasta aquí.
A ver... ¿Encontraron al comisario? No. Los chicos comprobaron las cámaras de tráfico y de videovigilancia. No salió de la zona. El casquillo tampoco está, aunque debería estar aquí. ¿No considera la versión del origen paranormal del criminal? ¡Qué tonterías! Vaya sorpresa. Una máquina de humo. Vaya, resulta que esas cosas paranormales... no son más que humo normal. Mientras todo estaba cubierto de humo, el delincuente trasladó el cuerpo a la banca. Humo, espejos, como si fuese un teatro. De verdad es un teatro. ¿Qué es eso? Tales marcas son para que los actores sepan sus lugares en el escenario. Gretch, venga conmigo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Dígale a Trunov que busque a Lyubomirov y hable con él. No busquen el casquillo, no está aquí. ¿Es él? Sí. Arkady Proshkin. Como comisario rojo. Le visitamos mañana. Buenos días. ¿Podemos entrar? No. Mi rostro. Ah, no. Está bien. Gracias. Es falso. Por eso usted no encontraron el casquillo. Yo me pregunto, ¿por qué entran en mi camerino sin permiso cuando estoy ensayando un monólogo? ¿Quiénes son ustedes? Victoria Beleve, del Comité de Investigación. Estoy investigando 2 asesinatos. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Y usted, señor Proshkin? ¿Es el sospechoso? Kolya. ¿Estás aquí? Mankov. Mierda. Johnny. ¿Qué pasa, Trunov? Vitya, ¿por qué dejaron la evidencia bajo la luz ultravioleta? El ADN se quemó por completo. Mankov, maldita sea. ¿Cómo vamos a explicarlo a los jefes de Moscú? Yo me pregunto lo mismo, Vitya. Se merece una buena paliza. ¡Mankov! ¿Sí, Víctor Igorevich? Buenas tardes de nuevo, mi mayor. ¿Por qué me miran así? Uy. Oigan, señores. ¿Qué iba a decirles? No sé cuáles son sus nombres. Debe haber un malentendido. Aquí se estaba grabando un streaming. Y yo debería aparecer a la hora indicada. ¿Me entienden, no? ¿Y no vio un cadáver a su lado? Es que había mucha niebla, o sea, humo. Y ya saben que el humo irrita a los ojos. Por eso yo cerré los ojos atravesándolo. ¿Quién lo contrató para esa obra? La fundación de Lyubomirov está promoviendo un nuevo libro. Se llama La ciudad de los misterios. Está basado en los mitos y leyendas de Yaroslav. ¿El mismo Lyubomirov le dijo qué hacer? No. Fue uno de sus asistentes. Creo que tengo una correspondencia. Se la voy a enseñar. Permiso. Aquí está. Pueden verlo. Plaza Zamenskaya. Instalar una máquina de humo. Prenderla a las 5 en punto. Leer un monólogo a las 5:01. Espere. Hay 3 llamadas entrantes. Primer acto, el profeta. El vídeo para la presentación. ¿Sí? Segundo, el comisario para un streaming en la plaza. Tercer, guardia enano a medianoche, residencia teatral. Uh-huh. ¿Aceptó la propuesta? Yo, podría rechazarla sin problemas. No hace falta. Le tendemos una trampa. Ese Lyubomirov cada vez me sorprende más.
Philip Wolfovich. ¿Sí? ¿Usted se va? ¿Se acuerda de la prohibición de salir? Sí, claro. Solo quiero volver a mi apartamento de la ciudad. No me siento tranquilo aquí. ¿Ah, sí? Y yo pensé que era al revés. No hay hospital por aquí. Si tengo un infarto, los médicos no tendrán tiempo de llegar. Y si alguien quiere matarme, nadie oirá mis gritos. Ya veo. ¿Ha pedido un taxi? Sí. Cancélelo. Deme la maleta. Le llevaré a la ciudad antes de que se dé cuenta. Pero... Además, podría ahorrarse el dinero. Vamos, Philip Wolfovich. ¿O voy a pensar que se esconde de la policía? No, claro que no. Será un abrir y cerrar de ojos. Gracias. Leyenda del comisario, misterio de la casa del arco, carroza de Virón. Aquí está. ¿Qué? La leyenda del guardia enano. Aparece en el nuevo libro de Lyubomirov. No sabía que la residencia teatral albergaba un prostíbulo antes de la revolución. Su ciudad está lleno de vicios. ¿Y qué dice? El guardia del prostíbulo era un enano. No me pregunte cómo terminó allí, no dice nada de eso. Entonces se enamoró. De una de las prostitutas. Luego comenzó la revolución y esa muchacha fue asesinada. El enano se culpó a sí mismo por no poder salvar a su amada. Estaba desolado y se ahorcó en una de las habitaciones. Final del cuento. ¿Y cómo eso podría ayudarnos? ¿El asesino está preparando otra ejecución? ¿Dónde? ¿En la residencia? No creo. Allí hay muchos testigos. Pero lo hizo en el pájaro de fuego. Hablando del pájaro de fuego... Tal vez esta leyenda sea una alusión. No a enanos, pero una cortesana muerta sí. ¿Fresa con crema? Sí. Analizamos los casos con sobredosis de niñas de 20 a 25 años en los últimos 6 meses. Dice que se vestía de rojo y blanco. Tenemos dos medias rojas, una de ellas con rastros de ADN que intencionalmente no fueron borradas. ¿Y qué hay del análisis de ADN? No lo sé. Hasta ahora no hemos recibido los resultados. Vamos a hablar con los expertos. ¿Puedo hacerle una pregunta incómoda? Descubrimos algo sobre su fundación durante el allanamiento en el restaurante Dabdit. ¿Y qué pasa con mi fundación? ¿Nos dedicamos a los eventos culturales? ¿Realizamos...? No, no estoy hablando de eso. Hablo de la nueva fundación, a la que usted comenzó a redirigir flujos financieros. ¿Cómo se atrevió a dejar plantados a Aviv y a Konovalov? ¿No habrán descubierto esto y usted los quitó de en medio, Philip Wolfovich? Tuve una disputa comercial con ellos. De repente decidieron que mi participación en nuestra fundación común debería reducirse y eso que yo me encargo de todos los proyectos. Presentaciones, libros, obras de teatro... Por eso creé mi propia fundación, para evitar disputas. ¿Me entiende? Pero ya no los maté. ¿Cree que escenificaría los asesinatos a base de los mitos de mis propios libros? Bueno, si tiene más preguntas, envíeme una citación. De acuerdo. Pero no se vaya de la ciudad, ¿no? Está bien, ¿y ya hemos llegado? Sí, Billy Bolford. Cuídese. Hola, Volodia. Hola. Oh. ¿Y por qué hay tanta gente aquí? Trunov, ¿por qué usted no me dijo que Mankov destruyó la evidencia? Mi capitán, no se preocupe, logré extraer las células.
Miren lo que descubrí. No es una sola muestra de ADN, sino dos. El ADN de medio pertenece a la mujer y la de los bordes a un hombre. Envolvieron el puño con la media. Es ADN de asesino. Está bien, Mankoff, está perdonado. Oye, ¿has hecho un estudio comparativo de la bala que se sacó de Abdid? No, pero voy a hacerlo ahora mismo. Venga conmigo, Trunov. Aquí está nuestro archivo. Mira, Ansela Tumanova, nacida en 2001. Fue encontrada en primavera en un descampado. La prueba pericial mostró que tuvo una sobredosis. No hay signos de muerte violenta. Y esta es su madre. Trabajó en el teatro de maquilladora. Fue a la cárcel por cargos de robo como parte de una banda criminal. Allí mismo dio a luz a Ansela. La niña fue criada en un orfanato. No hay datos sobre su padre. ¿Y dónde está ahora? Un momentito. Salió de prisión enseguida, después de la muerte de su hija. Le rebajaron la pena por la muerte de su única familiar y buen comportamiento. Creo que deberíamos exhumar el cuerpo de Ansela. Déjenme ver quién estuvo a cargo del caso. Ah, ya, el teniente Konkin. Es un muchacho listo. Qué pena que se haya ido. Hay que hablar con él. Pues hágalo. ¡Opa! ¿Cómo está el pique? Muy bien. Teniente, eres tú. No te reconocí al principio. ¡Qué sorpresa! Buenas tardes, mi mayor. ¿Qué tal? ¿Qué le trae por aquí? ¿Tiene un día libre? ¿O necesita ayuda? Ese brillo en tus ojos se me hace familiar. No necesito que vigiles a nadie. Ya no podrías hacerlo porque eres civil. Pues sí. Y es una pena. Estás desperdiciando tu talento. Al diablo con el talento. Por lo menos ahora puedo dormir tranquilo. Duermo como un lirón. Trabajo en mi jardín. Voy a pescar, recolecto hongos y bayas y... Estoy cansado de buscar chicas en descampados. Tú... perdona por las molestias, teniente, pero... averigüé una cosa. ¿Recuerdas a Ansela Tumanova? No recuerdo nada. Teniente, ¿quieres que te interrogue de manera oficial? ¿Averiguaron algo? ¿Me van a castigar? Depende de ti. De lo que me cuentes. Victoria Alexandrovna, puedo decir con certeza que la bala que mató a Abdeev fue disparada desde un Mauser registrado a nombre del coronel Konolbalov. La pistola no se encontró al lado del cuerpo. Esta es la ruta que se trazó para Proshkin. Debería pasar a lo largo de la residencia hacia el norte. Aquí debería recitar su monólogo. Pararse debajo de un árbol, recitar un monólogo, hacer un lazo y tirarlo en una rama. Y lo haría sin pestañear. Es un actor, ellos rara vez hacen preguntas. Pero entonces, ¿quién es la víctima? Está Donin. Acaba de salir. ¿Puedo llamarlo si quiere? No. Emite una orden de búsqueda. Vamos, rápido. ¿Me puede explicar qué está pasando? Konovalov y Donin presionaron al teniente Konkin para que él cerrara el caso de Tumanova por muerte por sobredosis. Pero en realidad, ella fue estrangulada. Déjeme adivinar. ¿Media roja? Sí. Todo este tiempo Donin jugó en nuestra contra. No fue Mankov quien puso la media bajo la luz ultravioleta, sino Donin. O sea, ¿Donin falsificó los resultados de la autopsia de Ansela? Él no hizo la autopsia. Konovalov dio la orden.
Él la cumplió. Aparte de eso, le entregó la evidencia. ¿Para que él pudiese chantajear al asesino de Tumanova? La madre de Arcela vino a ver al teniente Konkin. Le suplicó de rodillas que le contara lo que le había pasado a su hija. Konkin lo contó todo y renunció al trabajo. ¿Podría ser una venganza de la madre de Angela? Voy a buscarla. Sí, encuéntrala. Dime, Levanov. ¿Cómo que abajo? Vale, voy a bajar. Ahora vuelvo. No le puedo dejar entrar a su sala. Está muy grave. Tiene tuberculosis latente. No es contagioso, pero igual está grave. Puede verla desde lejos. ¿Seguro que es Tatiana Tumanova? Sí. Hubo una epidemia en la colonia. La tercera parte de los presos y el personal se infectaron. Muchas personas murieron. Muchos fueron puestos en libertad vigilada para que acabaran la vida en casa. ¿Entiende? Ella está durmiendo. No creo que pueda hablar con ella. Entonces se lo preguntaré a usted. ¿Cómo cree... podría haber salido del hospital de manera que nadie le viera? Mírela. Ni siquiera puede respirar sin ayuda. Pero cuando estuvo mejor, tuvo visitas. ¿Y quién vino a verla? Unos hombres. No sé sus nombres. ¿Cuánto le queda? No mucho. Pues... solo quería decirte que... lo siento si herí tus sentimientos durante nuestra última charla. En serio. No te disculpes, quería saber la verdad y tú me la dijiste. Amas a tu esposa y a mí no. ¿Verdad? Sí. Ya, y yo amo a mi trabajo. Así que todos están felices. Solo somos amigos, mejor dicho, personas que tienen un pasado feliz común, pero no tenemos el futuro en común. Mi capitán, Pushkin, desapareció. El director del teatro recibió este mensaje de un número desconocido. Adiós. Tronov. Cielos. ¿El asesino secuestró a Pushkin para ayudarnos? Parece que sí. ¿Encontraron a la madre de Angela? Sí, Gratch dice que no pudo haber matado a nadie. Se exhumó el cuerpo de Angela. Su material se comparó con el ADN. ¿El ADN de la mujer es de Angela? ¿Y el segundo ADN? Los valores indican diabetes tipo 2 y niveles elevados de medicamentos para el corazón. Es decir, las enfermedades comunes de las personas mayores. ¿Le tomaste a Lyubomirov una muestra de ADN? Sí. Voy a comprobarlo. Sí, Lyubomirov. Mató a Angela y luego decidió dejar plantados a Konovalov y Abdiv con su fundación. Ellos podrían haberle amenazado con esa evidencia. Entonces decidió matarlos para ocultar las huellas de su crimen. Entonces, Donin está en peligro. Y el secuestro de Pushkin es una distracción. Arrastré el número de Donin. Entendido. Philip Wolfovich. ¿Está usted aquí?
Ellos encontraron una media roja. Dijo que tenía una propuesta para mí. Capitán, el móvil de Donin se apagó en el apartamento de Lyubomirov. Pero ninguno de los dos está aquí. Entiendo. Gracias. El ADN en las medias de las cajas fuertes es de Lyubomirov. Ya. ¿Resulta que él estranguló a Anshela y esos dos lo encubrieron para poder chantajearlo luego? Sí, correcto. A sus órdenes. Hola. Aquí tiene la grabación de las cámaras del aparcamiento. Muy bien. Mírelo, está en buena forma física. ¿Cuánto podría pesar Donin? ¿80 kilos? Ese hijo de puta fingió ser débil para desviar las sospechas. No creo que haya fingido. De verdad tiene muchas enfermedades. ¿A dónde podría haberlo llevado? No está en su casa de campo. Seguimos su auto, pero lo perdimos en el bosque. Espere, pero él tiene un amparo. ¿El que mantuvo a Konovalov? Sí. Dudo que lo use esta vez. Adiev tenía la ropa limpia. Lo secuestraron una hora antes del asesinato. No habría tenido tiempo. Sí, y ahora tiene que mantener a Donin en algún lugar durante la mitad del día. ¿Cree que volverá a matar según su libro? Estoy segura. Quiere colgar el mochuelo al cazafantasmas. Sí, no sabe que lo detuvimos. ¿Y las huellas de la carroza? ¿Las encontraron? Sí, frente a la casa del arco y en la plaza. Hay hollín y astillas de ladrillo en las huellas. El ladrillo es de los principios del siglo pasado, ya no se fabrica. Igual que en la ropa de Konovalov. Vamos a revisar el apartamento de Lyubomirov. Tal vez encontremos una pista ahí. Esta parece ser la casa que estamos buscando, capitán. Es un edificio de los años 80, no un ladrillo antiguo. Estamos buscando una aguja en un pajar. Hay que entender a Lyubomirov. Es una especie de ritual para él. Cada asesinato y lugar tiene que ver con las leyendas de sus libros. Misterios de un enano. Trunov, ¿ha cotejado la lista de los edificios recién quemados con los mitos de Lyubomirov? No. A decir verdad, no se me ocurrió. En vacío. Aquí. Parque de Pedro y Pablo. Todas las noches el dueño del parque inspecciona su propiedad pasando por 5 estanques. Castiga severamente a las personas que dejan basura y perturban la paz. En el parque hay un anexo en ruinas del siglo XIX que está esperando la reconstrucción. Vamos. Muy bien, vamos. ¡Lyubomirov! ¡Oye! ¡Filip Wolfovich! Yo vine por el dinero. No tiene nada que temer. Yo también quiero escapar. Podría ayudarle, Filip Wolfovich. Yo podría ayudarle. ¿Dónde estará ese anexo? Allí, en la parte oriental del parque. ¿Y esto qué es?
Esa es la carroza de Virón. Gracias por él. Recibido. Usted encárguese de Donin. Yo voy al anexo. Lyubomirov es el asesino. Lyubomirov. O sea, ¿no le importa quién alquile la carroza? ¿Cómo que no me importa? Él me envió su foto. Todo el mundo conoce al académico Lyubomirov. Me dijo dónde debería dejar y luego recoger la carroza. Y él me pagó bien. ¿Y por qué no la recogió él mismo? Dijo que le daba miedo acercarse a la gente. No quería volver a contraer el coronavirus. Ahora que recuerdo, llevaba una máscara. Lo reconocí desde lejos por la foto. ¿Me entiende? Es muy buena gente. Mi capitán, lamento interrumpiros. ¿Qué pasó? Allí hay... Se escapó por la alcantarilla. No la vi en la oscuridad, pasé corriendo. Hay que averiguar a dónde van esas comunicaciones. ¿Cómo? Ánimo, Gretsch. ¿Qué tal? En el interior de la bolsa hay múltiples huellas biológicas y salpicaduras de sangre. Existía una tortura. A una persona le ponían una bolsa en la cabeza. Jadeaba, balbuceaba, sangraba por la nariz. Voy a hacer una prueba de ADN, pero creo que la persona a la que torturaron fue Konovalov. Y él desveló el plan y delató al asesino y a sus cómplices. ¿Hay huellas? La persona que sostenía esta botella llevaba guantes. Deme. ¿Qué son esas manchas? No lo sé. Para decirlo, tengo que hacer una prueba. Mankov, retroceda. Tranquilos, soy yo. ¿Gretsch está aquí? Mi capitán, descubrí a dónde llevan las vías de comunicación. Además, encontré esto. Quédese donde está. Mire la suela. Es talla 45, pero está cortada de manera que deja huellas de 43. Buen trabajo. Sigan. Mañana tenemos que hablar con Cristina. Vamos, ayúdame. Sujétalo de ese lado y yo de este. ¿Qué tal? ¿Te reanimaron? Preferirías pasar la mejor vida, ¿no? Yo te entiendo. Sería mucho más fácil y rápido, ¿no es cierto? Revisamos tus casos mientras estabas inconsciente. Primero pensé que te enfrentabas a 10 años. Ahora creo que son más. No es la manera correcta de presionar al sospechoso, mi mayor.
Si todo está tan mal, no tengo nada que perder. Por eso no tengo razón para confesar. Voy a esperar que me propongan un acuerdo de culpabilidad. Tenemos el testimonio del teniente Conkin. Aunque confieses, serás reconocido como cómplice. Si no, serás imputado como organizador del asesinato. ¿Qué dices? ¿Estás listo para hablar? Parece que sí. Adelante. Escribe todo lo que sepas sobre Konovalov y Ancela. Aquí está la testigo. Buenos días. ¿Conoce a este hombre? Pues sí. El académico Lubomirov es nuestro cliente habitual. Es un amigo de Avdiiv. ¿Cuándo se reunió con Angela la última vez? Él la pidió muchas veces. La última vez creo que fue... O sea, ¿que después de que Lubomirov la pidió, usted no volvió a verla? No. Buenos días. La sustancia en la botella es la base de un maquillaje. Es curioso que el ADN de la base de maquillaje y el ADN de Ancela tengan parentesco padre e hija. ¿Y a ese hombre? ¿Le conoce? Vino después del funeral de Angela. Preguntó por ella, pero los guardias no lo dejaron entrar. ¿Proskin es padre de Angela y el Vengador? Sí, organiza esos asesinatos teatralizados para intimidar a Lyubomirov. Está preparando su ejecución. Al hospital, rápido. Hola, Tania. Tengo poco tiempo. Vine a despedirme y decirte que falta poco para que vengue por la muerte de nuestra hija Ancela. Te prometo que va a pagar por todo lo que le hizo a Ancela. Por todo. Yo también soy culpable. Yo abandoné cuando te quedaste embarazada. No luché por ti cuando estabas en la cárcel. Y la llevé a Ancela al orfanato. Aunque ella podría haberse quedado conmigo. Tania, cometí tantos errores. Solo ahora. Primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo lo correcto. Deséame suerte. ¿A dónde van? Sí, podemos. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Proskin? Hace media hora. Todavía estaba dormido. Claro, se tomó un montón de sedante. Ahora lo vamos a despertar. ¿Dónde está? Por favor, no lo hagas. Si necesitas dinero, dime cuánto quieres. O si quieres, los nuevos roles. Tengo otros libros. Podríamos hacer películas y series. Perdóname, no quería matar a tu hija. Ni siquiera me acuerdo de nada. Estaba drogado, ¿me entiendes? Nos excedemos un poco en el juego. Fue un error de cálculo. Perdóname, no quería matarla.
Ella era un ser humano. Y mi hija. Deberías estar orgulloso de ti mismo. Pasarás a la historia de la ciudad. Serás un nuevo fantasma de Yaroslav. Y luego, algún chiflado escribirá una historia macabra sobre eso. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Dígame. Proshkin. Ya ha visitado a la madre de Ancela. ¿Tiene alguna idea? Bueno. Cuando estaba conduciendo, leí una leyenda sobre una huérfana de Kirov. Mala gente lo mandó al otro mundo. Y ahora su espíritu está mendigando por las noches. No, Proshkin es un actor. La venganza es una obra de teatro para él. Al final, el asesino debe saber por qué está siendo castigado. Es la venganza del padre. ¿Dónde se encontró el cuerpo de Angela? Junto al puente viejo. Vengan a buscarme. Recibido. Vas a sufrir y morir como mi hijita. Es por Ancela. Por Tania. Y por mí. Cuida a Gratch. De acuerdo. Cálmate, cálmate. Mira, todo va a estar bien, Nikita. Todo va a estar bien. Presiónalo, presiónalo fuertemente. Respira, respira profundo. Respira. Tranquilo, tranquilo, cálmate. Hola, ambulancia. Fin del juego, Proshkin. Quédese quieto. Mi capitán. Mi capitán. Hola, teniente. ¿Y dónde está el mayor? Fue enviado a una nueva misión. Ah. Y yo estoy de baja, por eso vine a despedirme de usted. Es muy amable. ¿A dónde va ella? Al pueblo. Sus padres viven en el campo. Ya. Bueno, me tengo que ir. No nos guarde rencor. Al principio, nos comportamos de manera poco amable. No se preocupe, hicieron un gran trabajo. Necesitamos especialistas así. Gracias, pero prefiero quedarme en Yaroslav. Cuídese mucho, saludos para Tronov. En el último momento, como siempre. Lo importante es que no haya llegado tarde. Sí, mi coronel. El caso está cerrado, no se hará público. Sí, con mucho cuidado. Sin problemas, el asesino está encontrado. ¿Qué, Uglich? De acuerdo, envíame una foto. Ya, voy al embarcadero. Esa es Mila. Vamos, muévete.
Date prisa. ¿Qué estás haciendo? ¿Te acuerdas cuánto vale esto? Ahora recojo todo. No seas torpe, al menos hoy. Tan pronto como el barco atraque, ve allí. Y no te acerques a los abuelitos. Nuestro público son grupos y turistas con los niños, ¿está claro? Sí. Mejor así. ¿Y qué es esa estatua? No la hay en nuestro folleto. En nuestro folleto hay de todo. Está muerta. Barco, princesa Anastasia. Un auto viene a buscarme ahora. Voy contigo. No. Los extraños no pueden estar en la escena de crimen. Vika, yo no soy un extraño. ¿Qué pasa si es ella? Reconozco sus manos. Su pelo, sus hombros. Limanov, cálmate. El vídeo es de mala calidad. No te desesperes antes del tiempo. Dígame, Evgeny Olegovich. Ya he llegado, estoy que me caigo. Pero siempre soñé con hacer un recorrido por el Anillo de Oro. De acuerdo. Limanov, ve al hotel. Yo sé cómo se ve tu esposa. Si descubro algo, te voy a llamar. No, voy contigo. Como quieras. Policía. Usted no puede pasar. Vika. Te llamo. Buen día, soy capitán Belaev del comité de investigación. Buen día, cierto que dicen que Moscú nunca duerme. Pensábamos que iba a venir por la tarde. Soy Andrei Anisimov, el investigador jefe del departamento interdisciplinar. Mucho gusto. Y este es nuestro médico forense, Yuri Sinelnikov. Buen día. Serioza, no es ella. Sí, estoy segura. Lleva mis cosas al hotel, te voy a enviar la dirección. ¿En qué hotel voy a vivir? Bueno, no es un hotel como tal. Estamos en temporada alta. Los hoteles están llenos. Pero la casa en la que va a vivir es muy buena. Dime la dirección. Plaza Uspenskaya 1. ¿La causa de la muerte? A juzgar por el surco de ahorcadura, murió por asfixia mecánica. Pero esto es preliminar. Todo apunta a ello. Y una cosa más. Mire, por lo visto fue apuñalada. Herida postmortal, no es sangre. Exacto. ¿La hora estimada de la muerte? Ayer, entre las 9 y las 11 de la noche. Voy a confirmarlo después de la autopsia. Creo que yo ya he terminado. Sí, está bien. Hagan la autopsia lo antes posible. Parece que son marcas de arrastre. ¿A dónde llevan? No lo sé, aún no lo hemos averiguado. El criminalista acaba de llegar. Tuvo que regresar de las vacaciones. Aquí no ocurren asesinatos. ¿Se encontró alguna evidencia? Smirnov, trae la evidencia. A ver, nada especial. Una lata de pintura en aerosol, de color bronce. Estaba en el paseo. Ah. Miren, aquí pintaron el cuerpo. Hay cámaras de vigilancia en el parque. Claro que no. Esto no es Moscú. Tenemos solo 4 cámaras en toda la ciudad. Perdone. Tengo una llamada urgente. No, aún no lo he recogido del servicio de entregas. Dile que su abuelo le traerá el regalo por la noche. Katia, basta ya. Tenemos un asesinato. Dile que iré a felicitarlo con el regalo por la noche. Perdone. El perito aquí. De acuerdo. Paren, no se acerquen.
¿Por qué el cuerpo sigue aquí? Le presento a nuestro operativo Román Kirsanov. Ella es Victoria Vilayeva, la investigadora jefa de Moscú. Hola. Buenas. Aquí hay una muchacha. Ven acá. Se llama Sofía Fulina. Dice que conoce a la asesinada. Parece que es mi madre. Venga conmigo. Mire bien, por favor. Mire bien, por favor. ¿Es su mamá? Sí. ¿Cómo se llama su mamá? Fulina. Anna Petrovna. ¿A qué se dedicaba? Tenemos una agencia de viajes, Anfía. Cálmese. Llévala a casa, la interrogaremos luego. Creo que ya podemos terminar e irnos. No, Andrei Viktorovich, espere. Sí, tiene razón. Chicos, rastreen el parque. Traigan cualquier cosa que pueda parecer sospechosa. Deberíamos interrogar también a los barrenderos y vendedoras locales. Las piernas de la víctima no están completamente pintadas. Puede que algo haya asustado al asesino y haya testigos. Perfecto, hágalo. Igor Ivanovich, la evidencia. A ver, chicos. Mire a lo que hemos llegado. Esa investigadora de Moscú nos da órdenes. Ah, Andrei Viktorovich, estoy casi seguro de que nos enfrentamos a un asesino en serie. Pero bueno, en cuanto encontremos a ese bastardo, la pondremos en su sitio. Raman. Su compañero ha encontrado una cosa. ¿Hace mucho que no hace el trabajo operativo? No pasa nada, va a echar una cana al aire. Es peligroso a mi edad. ¿Qué pasa si me rompo en pedazos? Lo encontré. Aquí están el gorro y el cuchillo del príncipe. El caso está resuelto. Fue el monumento a Príncipe Dimitri quien me ató a Fulina. Me pregunto por qué se pelearon. ¿Puede ser por los turistas? Puede que hayan tenido, no sé, un flash mob o algo así. No sé, le he dicho que no tenemos cámara. Y los turistas sí que las tienen. Miren esto. ¿Qué haces? Hay que encontrar a ese príncipe. No hay necesidad de buscarlo. Está al lado del palacio. Qué pena que no podamos meter en la cárcel a un monumento. Qué gracioso. Los mimos se pintan el cuerpo. Puede que la lata le pertenezca a él. Tal vez se puso mal de cabeza y pasó del juego al asesinato. Perdonen, es mi compañero de Yaroslavl. Aló, estoy en la escena del crimen. ¿Es algo urgente? Tengo nueva información sobre el caso de Lilia Limanova. Raman, deme un bloc de notas. Tome nota. Gracias, le debo una. Andrei Viktorovich, inspeccione la casa de Fulina. Raman, vuelvo tan pronto como pueda. ¿Por qué hoy, con tantas cosas para hacer? Vaya, Andrei. No tendrá tiempo para comprar un regalo. No se preocupe. Yo me encargo del policía del distrito y de los testigos presenciales. Gracias, Roman. No hay de qué. Te debo una. Лиманов, левантате. Despierta. Perdón, me dormí. Tengo noticias.
Lilia está viva, subió el autobús hasta Uglich. Gracias a Dios. Quedó captada por las cámaras de vigilancia. Aquí tienes el número del bus y la hora de salida. ¿Vamos a la estación? No, no puedo, tengo mucho que hacer. Ve solo. De acuerdo. Gracias por todo. ¿Lograron averiguar algo? Sí. Hay una factura extraña. Fue emitida ayer. Banco de Uglich, factura. ¿Sonia? ¿Sabe lo que compró ayer su mamá? No. Ah, ¿está aquí otra vez, Victoria Alexandrovna? Revisé el auto. Pero nada, solo encontré 5 barras de labios y 4 cremas de la guantera. Vaya a esa dirección y averigüe lo que compró Fulina. De acuerdo. Mira, seguro que este es salón de belleza. Sonia, ¿conoce a ese hombre? No, nunca lo he visto. ¡Qué calor! ¿Ha recogido el regalo? Sí, parece uno de verdad. Tiene el habitáculo de cuero y los neumáticos de goma. Bueno, no importa. He estado recolectando la información. La asesinada es Ana Petrovna Fulina, 47 años, divorciada desde el año 2002. Tiene una hija, Sofía Fulina, nacida en 2004. No hay datos sobre el padre. Ah, y una cosa más. También tiene un hijo del primer matrimonio, Dmitry Konishin. Nacido en 1999 con residencia en Moscú. Yo no tengo hermanos. Mi mamá me lo habría dicho. Encuentre a ese Konishin e infórmele de la muerte de su madre. Averigüe dónde creció y si tuvo conflictos. De acuerdo, lo haré. Listo. Sofía, tiene que ser fuerte. Siempre hemos mantenido la casa limpia y bien ordenada. Perdona a nuestros peritos, es su trabajo. Sí, lo sé. Solo ahora empiezo a darme cuenta de que jamás volverá aquí. ¿Quién podría haberle hecho eso? Lo averiguaremos, con su ayuda. ¿Qué estaba haciendo ayer su mamá? ¿Tal vez haya notado algo raro? Nada. Desayunamos, limpiamos la casa y se fue a hacer un tour para un cliente VIP sobre las 5 de la tarde. Su barco partía a las 10:30 y ella tenía prisa. ¿Llevaba un bolso? Sí, un bolso negro de cuero. ¿El tour fue en el auto? Sí. Fue en el auto de la empresa. ¿Y quién condujo? Vasily. Lleva muchos años trabajando con nosotras. Necesito los contactos de ese Vasily y los datos del cliente. Ya. Vamos, Marusia. Siéntate. Agárrate bien con las manos. Muy bien. Perdón. No hay problema. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que vio a Fulina? A las 11, más o menos. Llevamos el cliente al barco. Quería llevar a Ana Petrovna a casa. Pero ella dijo que iba a dar una vuelta. La dejé cerca de la calle Komsomolskaya. ¿Y qué hizo luego? Estacioné el auto al lado de la agencia de viajes y me dormí. Es que tengo otro tesoro como este, pero más pequeño. No me deja dormir. Tengo 2 trabajos y me permiten dormir en la empresa. ¿Otro trabajo es de campo de TI? Ah, no. Eso quedó en el pasado. Estudié, pero lo dejé. Porque tuve que mantener a mi familia. Soy conductor
Pero cuando no hay tours, desempeño las funciones de un guardia. Hago de todo. Tengo dos hijos y mi esposa está de baja por maternidad. ¿Y a qué hora salió de la agencia? Sobre las 7. Me desperté y me fui a casa. ¿Conoce a ese hombre? Marusia. Ven aquí, mi niña. No pasa nada. Todo va a estar bien. Vi a ese príncipe una vez al lado del palacio. A decir verdad, no me gusta ese tipo de arte. ¿Tuvo Fulena conflictos con clientes o empleados? No llores, mi sol. Que yo sepa, no. No entiendo. Lo chiflado que hay que ser para hacer algo así. Ella era muy buena. Le tenía mucho respeto. Crió sola a Sonia y ahora... ella quedó huérfana. Sí. Ya, gracias. De nada. Cálmate, cielo. Señorita, mire qué pañuelo de seda tan bonito. Es elaborado por nuestras artesanas. Le quedará muy bien ese color. ¿Dónde consiguió este espejo? No se vende. ¿Por qué no compra un pañuelo? Soy del comité. Vaya. Él lo tiró y el espejo quedó colgado en un árbol. Así que lo tomé, para que los pájaros no lo rompieran. ¿Quién lo tiró? Pues, un actor. Se pintó el cuerpo, actuando como príncipe. Asustó a toda la gente. ¿Este? El mismo. ¿Conoce a esa mujer? Sí, es Anya. Ella traía a los turistas aquí, hasta que ese artista asustó a todos. ¿Podría darme detalles? Oh. Anya trajo a su turista. Y ese actorcito estaba aquí. Al ver a Anya, le agarró de los brazos y comenzó a gritar algo. Entonces ese turista se asustó a muerte. Anya no sabía ni qué hacer. Ella le empujó a ese actorcito y ellos se echaron a correr hacia la puerta. Y no compraron nada. Aunque sus clientes siempre compran recuerdos. Porque tengo mercancías de calidad. No son de China. Y siempre le daba a Anya su comisión. Y ahora no hay nadie. Anya ya no viene aquí. Ese actor también desapareció. ¿Y cuándo eso sucedió? Hace como una semana. ¿Por qué? Nada, gracias. No hay de qué. Fulena no es una víctima al azar. Tuvo un conflicto personal con el memo. ¿Usted cree? Estoy segura. Ivanovich, ¿están listos los resultados? No, aún no he preparado el informe. Puedo leérselo. Adelante. Se encontraron partículas del cuero de color negro en el surco de ahorcadura. Su hija dijo que llevaba un bolso negro. Puede que la hayan estrangulado con una correa de bolso. Se encontraron partículas de sangre y epitelio en las uñas de la asesinada y dejadas hace no más de un día. Eso ya es algo. Puede que se haya aferrado a él con sus uñas. La sangre es de la mujer. El meme no es una mujer. Hay que averiguar cómo la sangre de otra persona terminó debajo de las uñas de Fulina. ¿Durante el asesinato o antes? Encuentren a todos los testigos del último tour de Fulina. Capitana Victoria, estamos cortos de personal. Estamos en la iglesia de San Dimitri sobre la sangre. Es aquí donde falleció el príncipe Dimitri, el hijo menor de Iván el Terrible. Llegó a Uglich a la edad de 6 meses. Falleció cuando tenía 8 años y medio. Su imagen aparece en los iconos y en el escudo de nuestra ciudad. Pero es retratado como mayor de lo que era, a la edad de 15 años. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Sí, claro. ¿Conoce a esa mujer? ¿Y quién es usted? De Comité de Investigación de Moscú. Ay, pues ya. ¿Es acerca del asesinato? Sí. Perdone, pero no le puedo ayudar. No ya, sé gracias. Nada de eso.
Buenos días. Buenos días. ¿Conoce a esa mujer, no? Sí, la vi ayer. Estaba peleando con otra mujer. ¿Podría describir a otra mujer? Bueno, es gordita, no muy alta, casi la tira del campanario. Le estaba diciendo groserías. Les dije que estaban en un lugar sagrado, pero ellas no me hicieron caso. ¿Y a qué hora fue eso? Déjeme recordar. Me estaba preparando para el servicio de noche, creo que sobre las 6 de la tarde. ¿Y por qué se pelearon? Ni idea. La gordita estaba sacudiendo estas llaves, diciendo que sabía todo. ¿Puede verlas? Hotel El Comienzo del Amor. A lo mejor ella las dejó caer cuando la otra le clavó las uñas en su cara. Yo las recogí, pensé que volverían. Me las llevo. Sí, claro. Gracias. Sácame una foto, vamos. Es que yo también quiero Disculpen, salir. Disculpen, ¿puedo llevarme esto? Sí, aquí, claro, tiene. Seguro. Gracias. Vamos, hemos estado toda la tarde aquí. El Comienzo del Amor. Una posada con estuco en la casa de los comerciantes Pogudalov. En el apartamento sobre el arco vivió Mikhail Chekhov, el hermano menor del famoso escritor. Bienvenidos a nuestra boda. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y tú? Estoy trabajando. Ajá. Voy a tocar. ¿Con ella? Eres un traidor. Marina, quedamos en que íbamos a confiar el uno en el otro. Si no confías en mí, nuestro matrimonio no tiene sentido. Me veo obligado a trabajar con esa... Ni siquiera distingue a Schubert de Adams. Hago trabajos extra para que no tengas que decirle a los turistas idiotas lo mismo de la mañana a la noche. Perdón. Ya, Marina, cálmate. Corazón, por favor, no seas un bebé. Ah, Victoria Alexandrovna, qué sorpresa verla aquí. La factura en el laptop de Fulina es el pago del catering. Fue pedido a esta dirección. ¿A quién está usted vigilando? A la mujer con la que se peleó Fulina. ¿Han aprendido el juramento? Ahora lo vamos a ensayar. ¿Me entiende a lo que me refiero cuando le digo que me gustaría ser feliz al casarme con usted? Si me promete que me amará por siempre, si podría estar feliz a su lado. Entonces acepto casarme con usted. Ah. Olga Vladikina Mikhail Chekhov, el 9 de diciembre de 1895. Fue yo quien encontré citas. Sí, fuiste yo tú. Yo creé un tour dedicado al amor de Chekhov. Claro. Y tú se lo contaste todo. ¡Cálmate! ¡Se lo cuentas a todos! Pare, por favor. Tendrán que venir con nosotros. Espere, ¿y por qué razón? Investigamos el asesinato de Anna Fulina. ¿La mataron? Síganos. ¿Y qué pasa con nuestra boda en forma de teatro? La boda la tendrán. Y la obra de teatro ya la han visto. Dígame su nombre y apellido y a qué se dedica. Soy Marina Simeonovna Velitskaya, dueña de la posada Velitskaya. Tuvo una pelea con Anna Fulina en la iglesia de San Dimitri, ¿no? Simplemente tuvimos un desacuerdo. Esas cosas pasan entre compañeros. Y nosotras además somos amigas. Perdón, ¿tuvieron un desacuerdo por eso? Oigan, ustedes sabían que... No lo toque, esta es una evidencia. Perdone. ¿Sabían que Mikhail Chekhov y Olga Vladikina se conocieron y se casaron en Uklich? Le estaba demostrando su amor de manera tan linda. Olga en ese entonces no vivía en... No cambie de tema, por favor. Fue mi idea. Hacer un tour dedicado a su amor. Quería restaurar la habitación de Chekhov, enseñarla a los turistas, organizar bodas en el estilo del siglo XIX, con juramentos a base de sus cartas. Y Anya robó mi idea. ¿Y cómo lo sabe? Encontré esto en el bolsillo de mi esposo. Esa perra le contrató a Denise para que tocara en las bodas. Maldita sea. Perdona. Hay que hablar bien de los muertos. ¿Y cómo supo de la muerte de Fulina? De una compañera mía. ¿Dónde estuvo ayer después de las 11 de la noche?
En casa, durmiendo. ¿Alguien puede confirmarlo? Tal vez su esposo. No. En ese momento estaba tocando en la Riviera de Volga. ¿En el hotel? En el restaurante del hotel. ¿Es su fuente de ingresos principal? Yo soy su fuente de ingresos. Con un poco de retraso, pero aquí está su cafecito matutino. Gracias. Sírvase. El queso de Uglich es mejor que el suizo. Incluso tenemos nuestro propio centro de investigación para la fabricación de quesos. Está bueno. ¿Y qué piensa de Belitskaya? No creo que ella matara a su amiga por robar un tour. Un motivo un poco absurdo. Por cierto, investigué al cliente VIP de Fulina. De verdad, se fue en barco a las 10:30 de la noche. ¿Y qué hay del hijo de Fulina? No lo hemos encontrado. No está en la dirección de empadronamiento. No contesta las llamadas. No hay tarjetas bancarias registradas a su nombre. No tiene redes sociales. ¿Y al menos hay fotos? Sí, hay una blanco y negro, algo reciente. Aquí está. Solicité información a Moscú, pero ya sabe, tardan mucho en responder. Por cierto, el servicio técnico descubrió que ayer Fulina retiró 2 millones de rublos de su cuenta. ¿Su hija sabe de eso? No, ese es el punto. Y el dinero desapareció. Comprobamos las grabaciones de las cámaras de la agencia de viajes. Vasily Glushkov estacionó su auto sobre las 11 de la noche. Entró en la oficina y no salió de ahí hasta la mañana. ¿Comprobaron las grabaciones solo de ayer? Sí. Comprueben las de otros días. De acuerdo. Mi esposa me está llamando. Mi nieto hoy cumple 5 años. Tenemos invitados. Vika, usted es joven para comprender algunas cosas. Piensa que el trabajo es lo único que importa. Hasta los 50 pensé lo mismo. Recién ahora empiezo a darme cuenta de que recuerdo la mayoría de los casos, pero me confundo en los cumpleaños de mis hijos. Lamento no haberlos visto crecer. No quiero que me pase eso con mi nieto. Vaya a casa, Andrei Viktorovich. Hasta mañana. ¿Seguro? Sí. Ya. No se queden hasta muy tarde. Katia, estaré allí en 5 minutos. Te he dicho que no me llames cuando estoy en el trabajo. Yo no tengo nietos. Iré a atrapar al mimo. Y yo voy a ver las grabaciones. Departamento Principal de Investigación de la Región de Yaroslav. Cuando trabajo, no. Necesito una respuesta a una solicitud sobre Dmitry Kanishin. Te lo envío mañana. Te lo prometo. Ve a dormir. Ya. Uy. Thank you.
Limanov, hola. ¿Qué haces? Ven al comité, me quedé encerrada. Te digo en serio, ven. Te espero. He llegado. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Oh, qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana. Es el oriente y Julieta, el sol. Radiante sol, mata a la envidiosa luna. Limanov, no estoy para Shakespeare. Ve al guardia y dile que abra la puerta. ¿Quieres que todo el comité se ría de ti mañana? Baja por el balcón. Ahí hay uno. ¿Estás loco? No tengas miedo. Puedo ayudarte. Puedo invitarte a cenar. Podría contarte lo que averigüé hoy. Pero el restaurante lo elijo yo. ¿Está bien? Vamos a la Riviera de Volga. Suena romántico. Vamos. ¿Les ayudo a elegir? Ayer comimos un siluro muy delicioso. Por eso decidimos volver. Es nuestra especialidad. Mm-hmm. ¿Habrá música en vivo? Ayer nos dijeron que iba a tocar Denis Velitsky. Vinimos a las 11 y no había nadie. Denis se fue sobre las 11. Normalmente toca hasta las 2 de la madrugada. Pero ayer tenía mucha prisa. Si quiere, puedo preguntar por él. No, gracias. Tráiganos el siluro. Ahora vuelvo. Comité de investigación. Buenas noches. Buenas noches. ¿Velitsky dijo por qué ayer se fue más temprano? Toca hasta las 11. A veces se queda más tiempo a solicitud de clientes. Ayer pidió la cena y champán a su habitación. ¿Dónde está la entrada al hotel? Allí. Gracias. Nunca reserva con antelación, así que lo colocamos en cualquier habitación disponible. A veces gasta todo el dinero que gana en una habitación y champán. Claro, no se imagina a la chica que trae aquí. ¿Esta? Sí. Y eso que está casado. Su esposa Marina es una mujer muy buena. Ama con locura a ese mujeriego. ¿La conoce? Claro. Sinceramente me harté de esto. El otro día la vi y le dije toda la verdad. Creo que hice lo correcto, porque ayer esa descarada no vino. ¿Y qué en concreto está usted investigando? El asesinato de esa descarada. ¡Ay, Dios mío! Quería contarte lo que descubrí, pero te fuiste tanto tiempo que construí una flota de barquillos. ¡Qué bueno! Cuéntame. El conductor del autobús la reconoció. Quería pedirle un autógrafo, pero no se atrevió. Bajó en el pueblo grande. Voy a ir allí mañana. ¿Vienes conmigo? No. Tengo a un sospechoso que podría tener un motivo muy fuerte. Justo para asesinar.
¿A qué te refieres? La infidelidad. ¿Sigues molesta conmigo? No empieces. Ya te lo expliqué todo cuando estábamos en Yaroslav. Sí, Roja. Para mí, solo eres esposo de una mujer desaparecida. Es todo. Disculpa. Andrei Viktorovich, tenemos que interrogar urgentemente a Marina Velitskaya. No se puede. Los interrogatorios nocturnos están prohibidos. La interrogaremos mañana. Diablos. ¿Vas a desayunar? Limanov, sal. Te he preparado un omelette. Está bien frito como a ti te gusta. Gracias. ¿Por qué vas de puntillas? ¿Y tú por qué no duermes a esa hora? Te estoy preparando un desayuno. ¡Qué buen chico! Parece que se ha quemado. No importa. Buen día. Buen día. Capitana Victoria, Velitskaya desapareció. ¿Se escapó? Deberíamos haberla detenido ayer. Sí, lo sé. ¿Dónde está su esposo? En la estación. Menos mal. Un cadáver más es lo último que nos faltaba. No fuimos a buscarlo. Él vino por su cuenta. ¿Para qué? Para denunciar la desaparición de su esposa. Emita una orden de búsqueda sobre Velitskaya. Y yo pensando que era un asesino en serie. Y resulta que una esposa mató a un amante. Qué aburrido. ¿Quizá no es ella? Lo sabremos al encontrarla. Pues todo está claro. Mató a su rival y se llevó 2 millones. No está mal. Demasiado sencillo. Demasiado sencillo. Callado, te ves más bonito. Vasily, perdone, soy Sonia Fulina. ¿Podría, por favor, venir? Me parece que vi a alguien al lado de mi casa. Comprobé a los propietarios de los móviles, pero nada. Moscú envió una respuesta sobre el hijo de Fulina. Tiene antecedentes impresionantes. Después del divorcio, Dima se quedó con su padre, que se ahorcó casi delante de él. Fulina se lo llevó. Sin embargo, a menos de un mes, lo envió a un centro psiconeurológico de Moscú. No lo visitó ni lo recogió después de que se graduó. ¿Por qué lo dejó en el internado? Los empleados del centro dicen que estaba obsesionado con su madre. Después de que su padre murió, él tenía miedo de que la perdiera. No la dejaba ni un minuto sola y la ataba con una cuerda en la noche. Y cuando nació su media hermana Sofía, intentó estrangularla. Después de alcanzar la mayoría de edad, fue eliminado del registro del centro psiconeurológico. Se graduó de la escuela de circo. No tiene antecedentes penales. Así se ve ahora. Pero es nuestro meme. Sí. El hijo detestado por su madre. No puede que no haya pistas. Yo llevo días buscándolo por todos los lados. En hoteles, en tiendas, pero nada. Pregunté por él a un montón de personas y nadie le vio. ¿Tal vez esté debajo de la tierra? Aunque también revisé un par de sitios así. El móvil de Konishin se apagó la noche del asesinato, una hora antes de la muerte de Fulina.
¿Aló? Victoria, soy Vasily, el conductor de Anfia. Alguien está persiguiendo a Sonia. Voy a su casa. ¿Qué hago si el asesino está allí? Ahora vengo. Dmitri fue visto al lado de la casa de su hermana. Tengo miedo de lo que puede hacer. No deberían haberle retirado del registro. Voy a casa de Sofía y usted busque a Belitske. Toma un poco de agua. Buenas tardes. Sonia. Dígame una cosa. ¿Es este el chico al que vio en el jardín? No sé. ¿Él es mi hermano? Sí. No entiendo por qué mi mamá no me dijo nada. Verá. Cuando usted era niña, él intentó estrangularla. Perdón, voy a salir a tomar aire. ¡Detente! Tenshin se ha ido. Necesito ayuda. Cerca en la zona. ¿Es el bolso de Belitske? Sí. Capitana Victoria, creo que nos enfrentamos a un asesino en serie. Yo diría casi el mismo. Se encontró el cuerpo de una mujer cubierto con pintura. Este es el segundo asesinato en 2 días. Se trata de un maníaco que mata a las mujeres y las convierte en estatuas. Los investigadores tendrán que averiguar a quién van dirigidos estos ominosos mensajes. A ver, empecemos con usted. La hora de la muerte de Belitskaya es ayer alrededor de las 11. Fue estrangulada y luego apuñalada en el pecho. Pero el cuchillo es diferente al que fue usado en el caso de Fulina. Como la otra vez, no se encontraron ni el cuchillo ni el arma homicida. Fue estrangulada con una correa. Se encontraron partículas de piel negra en el surco de ahorcadura. Pero el material del bolso que ella llevaba es diferente. ¿Y qué pasa con la quemadura? En el cuello de la víctima hay 2 quemaduras de forma redondeada, de unos 5 milímetros de diámetro en un área de hasta 3 centímetros. Huellas de pistola paralizante. ¿Está listo el análisis comparativo de pinturas? Sí. Las pinturas de bronce de la primera y la segunda víctima difieren en composición. La primera es aerosol acrílico y la segunda es pintura en aerosol para autos. Probablemente el primer crimen fue espontáneo y el segundo planeado. La segunda vez el asesino estuvo muy bien preparado. Utilizó una pistola paralizante. Además, preparó un arma homicida. La primera vez le faltó pintura y esta vez el cuerpo estaba completamente cubierto. El sospechoso principal es Dmitri Kanishin. Es probable que sufra de un trastorno mental. Está enojado con su madre. Vino a Uglish, pero Fulina no quiso comunicarse con él. Decidió pagarle, para lo cual retiró 2 millones de su cuenta. Después del tour le dijo al conductor que iba a dar un paseo. Su amante le estaba esperando en el hotel, pero ella nunca llegó allí. Por la mañana su cuerpo fue encontrado en el parque. Es verdad, todo encaja. Kanishin odió a su madre por haberlo abandonado. Es obvio que en el internado su vida no haya sido fácil. Por eso la mató. Y la cubrió con pintura para quedarse con el dinero. El motivo del asesinato de Fulina no lo tengo claro. ¿Pero qué tiene que ver con Belitske?
Es un psicópata. Los psicópatas son así. Mató a una amiga de su madre porque le tomó el gusto a matar. ¿Por qué no? Hablamos con los habitantes de las casas junto al río, pero nada. ¿Y qué hay de Cognition? Nada. No lo pudimos encontrar. Pensé que se había escapado hasta que empezó a perseguir a su hermana. Hoy volvimos a peinar toda la zona, incluyendo iglesias y museos. ¿Por qué me mira así? Bueno, he estado corriendo toda la noche. Vika, tenemos que hablar. ¿No la encontraste en el pueblo grande? No. Ya. Espera un momento. De acuerdo. No sé cómo se puede desaparecer en una ciudad tan pequeña como esta. Tiene que tener un sitio para dormir y comprar comida. Yo creo que nos estamos perdiendo algo. Si Victoria Alexandrovna no lo hubiera dejado ir... Hay que llamar a los policías caninos para que peinen la zona. Tal vez puedan encontrar algo. Un momento. Creo que sé dónde puede estar. El único lugar donde puede tener alojamiento, comida y esconderse es el monasterio. Allí debemos buscarlo. Genial, voy allí. No, su trabajo es proteger a Sonia Fulina. Entendido. Disculpen. ¿Hay alguna novedad sobre Lilia? Pregunté por ella a mi gente, como usted me pidió. Uno de ellos la llevó en su auto y la reconoció. Al principio no creyó que una estrella como ella subiera a su cacharro. Bajó en la última parada, en el pueblo de Ullenia. Un grandullón vino a verme aparte de usted. Dijo que era periodista. Obviamente es mentira, porque tenía pinta de convicto. No le dije nada. Gracias. Esto no me gusta nada. Es raro. Ella bajó cerca del pueblo grande y tomó el bus hasta Uleima. ¿Por qué no fue directamente allí? ¿Por qué tomó el autobús en vez de pedir un taxi? ¿Y qué es lo que no entiendes? Eli está ocultando las huellas. Tu esposa se está escondiendo de alguien. Y ese alguien te está vigilando a ti. ¿A mí? Limanov, usa tu cabeza. Solo tú y mi compañero Gretsch saben a qué autobús subió tu Lilia. Tú también lo sabes. Mira, en Uleima hay un monasterio de mujeres. Tal vez se esconda ahí, como ese psicópata que buscas. Quieto. ¿No me escuchas? Alguien te estaba vigilando. Ve al hotel y no salgas de ahí. Si no, no te voy a ayudar. Ya lo estoy investigando por mi cuenta. Oye, tenemos a otra muerta. Necesito registrar su domicilio. Tan pronto como termine, te voy a ayudar. ¿Por qué demonios debería proteger a esa Sonia? Mi trabajo es atrapar a los asesinos en serie, no vigilar a niñas. Obviamente él metió la cola entre las piernas y se esconde en el monasterio. Es el momento perfecto para atraparlo. Y yo lo haré. ¿A dónde vas? No se lo diga a ella. La antigua amiga y competencia de su madre fue asesinada hoy. Un comentario. No tienen temor, solo ni cuenta. Lárguense y dejen a la niña en paz. Fuera, ¿me entienden? Fuera, lárguense de aquí. Voy a echarles al perro. Sonia, tienes que esconderte en un lugar tranquilo. Su agencia tiene una casa de campo en Proskovye. ¿Qué tal si la llevo allí? Podría bañarse en el río y recuperarse. No sé nadar. Es un lugar muy bonito y tranquilo. No hay periodistas allí. Prepárese y vamos allí. Denis Olegovich, ¿sabe usted la contraseña del laptop de su esposa? Sí. Denis con letras latinas. 2109. Es la fecha de mi cumpleaños. Denis, ¿por qué no me dijo que Fulina era su amante? Y que la estaba esperando en el hotel la noche del asesinato. Porque soy un estúpido. No quería que Marina se enterara de esto. Ana y yo teníamos una aventura, nada más. Y a Marina la amaba. Dios. Marina.
No me lo puedo creer. Encontré algo. ¿Qué documento más curioso? Fue eliminado ayer, pero logré recuperarlo. Descubrí que mi esposo me era infiel y seguía a Anya. Debí matarla, por la mitad del dinero lo olvidó todo. ¿Cuándo fue escrito eso? Ayer a las 15:32. Justo después de que dejamos ir a Velitska del comité. Ese podría ser un motivo. El mismo no es un asesino en serie. Velitska ya lo estaba chantajeando. Puede ser. ¿Y a quién se envió esa carta? A nadie. Un momento, déjeme ver la memoria de la impresora. Aquí está. La carta se imprimió ayer a las 15:33. Ya, entonces Velitskaya imprimió la carta y la entregó a alguien. La pregunta es ¿a quién? Hay que averiguar dónde estaba y qué estaba haciendo a esa hora. Y rastrear la ubicación de su móvil. Sí, tienes razón. ¿Quiere una empanada? No, gracias. No estoy para esas cosas. Al Museo Etnográfico de Ivaskovo. ¿Y qué haremos en Ivaskovo? Sus chicos ayer rastrearon el móvil de Velitskaya. De 3 a 4 de la tarde estuvo en casa. Luego su móvil se trasladó al muelle. Luego a Ivaskovo. A las 11 de la noche volvió a casa y apagó el móvil. Llamé a su agencia de viajes. El guía se enfermó y él mismo hizo un tour. O sea, desde que escribió la carta hasta la muerte estuvo en el museo. Oiga, ¿pudo haberse reunido allí con el asesino? Es lo que intento averiguar. ¿Qué estás esperando? Arranca. Deberíamos haber estado en Ivaskovo hace tiempo. Bienvenidos. Qué gusto verlos aquí. ¿Quieren montar a caballo? No somos turistas, sino investigadores. Queríamos hacerle unas preguntas. De acuerdo. Pasen, por favor. Esta foto la tomamos a eso de las 10 de la noche. Velitska estuvo aquí de 6 a 10 de la noche y no salió a ninguna parte. No, ¿qué va? Tenemos un programa muy completo e intenso. Los caballos, las artesanías, ya que están aquí. ¿Tal vez quieran montar a caballo? No, gracias. Quizá en otro momento. Sí, sí, gracias, gracias. El conductor dijo que había recogido a Marina al lado de su casa y la había dejado allí mismo sobre las 11 de la noche. Y a esa hora su móvil se apagó. El asesino la estaba esperando al lado de su casa. Pero, ¿por qué? Ella no pudo haberle entregado la carta. No tuvo tiempo para eso. Espere. ¿Y si no fue Marina quien escribió esa carta? ¿Cómo? ¿Quién? Tal vez Denise haya decidido matar a Marina. Él hizo que pareciera que ella le escribió una carta al asesino y él la mató. Y en realidad, él mismo la mató. De hecho, es la única persona que se beneficia de la muerte de Marina. En ese caso, hereda su negocio. Hay que comprobar su coartada en el momento de la muerte de su esposa. Vámonos. Dima. Perdone, le confundí con otra persona. Dima se fue. ¿Es este al Dima al que se refiere?
Pues sí, me dio su sudadera, por eso usted nos confundió. ¿Hace mucho que vive aquí? ¿Por qué? Soy el operativo oficial Kirsanov. Estamos buscando a Dmitri Konishin. ¿Está aquí? Perdone, no puedo decírselo sin ser bendecido por el sacerdote. Espere un momentito, voy a llamar al padre Mikhail. Andrei Viktorovich, lo encontré. De verdad se esconde en el monasterio. Lo estaré vigilando aquí. Buen trabajo, Kirsanov. Pero ten cuidado. Mire esto. Nuestro B.B. King estuvo en la plaza desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. No fue a ningún lado. Entonces él no mató a nadie, pero pudo haber escrito la carta. ¿Pero para qué? ¿Para matar a su esposa? Capitana Victoria, esto no puede ser. Tiene coartada. ¿Para matar a su esposa? Con las manos de otra persona. Creo que la entendí. Deniz hizo que pareciera que Marina sabía quién le mató a Fulina. En realidad, lo sabía él mismo. O sea que al escribir esa carta, Deniz hizo que el asesino matara a Marina. ¡Qué plan más astuto! Trabaje, Andrei Viktorovich, trabaje. Vivikin. Dmitri vino aquí hace como 2 semanas. Se confesó y me pidió que le dejara quedarse aquí y está realizando una prueba de obediencia. Nos ayuda a renovar el refectorio y hace limpieza a la iglesia después del servicio. A veces pide permiso para ir a la ciudad. Dice que tiene un trabajo allí y visita a su madre. ¿Anteayer también fue a la ciudad? Sí, pidió mi bendición. Pero no se presentó al servicio por la mañana, aunque no es propio de él. Si no tiene más preguntas, me iré. Sí, claro. ¿Y usted lo vio hoy? Sí, por la mañana. Vino por la tarde, tenía una herida magullada. Le traté la herida y él se fue. ¿Tal vez haya dejado sus cosas aquí? Ahí está su móvil. Es viejito, no carga, ni siquiera lo lleva consigo. ¿Y qué le dio a cambio de la sudadera? Un somnífero. Mientras le estaba tratando la herida, me dijo que tenía insomnio, y yo se lo di. Si encuentra a Dima, por favor, dile que me devuelva mi móvil. ¿Konishin se llevó su móvil? Sonia, tiene que comer algo. No tengo hambre. Me falta aire. No deberíamos haber venido aquí. Haberme quedado en casa. Pero aquí está más tranquila. Voy a dar un paseo. ¿Cómo cree? Si me muero, voy a ver a mi mamá. Sonia, ¿por qué se le ocurren cosas así? Tarde o temprano, todos vamos a morir. Usted ahora es muy joven. Aún tiene que vivir por los dos. Vaya adentro, para no darles de comer a los mosquitos. Y yo voy a pescar. Haremos sopa de pescado por la noche. Buen día. Los seculares no pueden entrar aquí.
Es que estoy buscando a mi esposa. Aquí no hay esposas, solo novias. ¿Y puedo hablar con el abado o con la abadesa? Es urgente. La abadesa, de momento, está ocupada. No recibe a nadie. Mire esta foto. ¿Esta chica le resulta familiar? Se llama Lilia. ¿Y usted conoce al hombre que preguntó por ella? ¿Grandullón? Bueno, sí, es corpulento. Acaba de venir. También dijo que era su esposo, aunque él me enseñó otra foto. ¿Y usted qué le dijo? ¿Lilia está aquí? Joven, la gente viene aquí para rezar y para trabajar. Es un lugar donde se busca a Dios. Si su esposa no le dijo dónde estaba, no debería molestarla. Vaya con Dios. Gracias. Denis Olegovich, ¿esta carta es suya? No, no escribí esa carta. Si usted sabe quién mató a su esposa y a su amante y lo está ocultando, acabará en la cárcel como cómplice. ¿Es eso lo que quiere? Qué gracioso. Ya lo sé, usted piensa que yo soy el culpable porque encontró una carta en el laptop de Marina, pero yo no tengo nada que ver con eso. Pero esta carta la escribió usted. Puede demostrarse fácilmente. Su vecina estuvo en el jardín todo el día y no vio a nadie entrar en su casa. Y usted estuvo en casa todo el día. ¿Mi vecina? Ella podría haber inventado cualquier cosa. ¿Entonces estuvo usted en casa o no? Sí. ¿Quiere decir que alguien entró en su casa y escribió esta carta en su presencia? Oiga, ¿qué diablos quiere de mí? Ustedes no pueden atrapar al asesino y quieren echarme la culpa a mí. A ver, ¿qué más tonterías son capaces de inventar? ¿Que yo maté a Anya, a Marina, tal vez a John Lennon? Sí, maté a todos, incluso al propio Dimitri. Piénselo bien para no arrepentirse después. Vigílalo. Capitana Victoria, Velitsky no quiere reconocer su culpa. Es lógico. ¿Cómo él supo quién mató a Fulina? ¿Por fin usted le tomó el gusto a la investigación? Es que no tengo otra opción. A ver, Velitsky estaba en el hotel a la hora del asesinato, ¿no? ¿Y luego a dónde fue? Hice que rastrearan su móvil. Después del hotel fue a Anfia, por lo visto, para encontrar a Fulina, porque su móvil ya estaba apagado. ¿Pero qué pudo haber visto allí? Revisé las cámaras. Vi solo los autos y el patio vacío. Hay que revisar de nuevo. Hola. ¿Y qué tal? ¿Encontró algo? Mire esto. En este marco aparece un gato. Y aquí, en una fracción de segundo, ya no está. Se teletransportó milagrosamente. Editaron el video. Borró todo lo que pasó después de las 11 de la noche y luego volvió a grabarlo. ¿Pero quién? Vasily condujo el auto. Además, estuvo en la agencia toda la noche. ¿Por eso falsificó el video? ¿Para tener una coartada? Sí, además es informático. Para él es fácil. Pero entonces, ¿qué fue lo que vio Velitsky? Él buscaba a Fulina. Vino a la agencia y vio a Vasily aparcando el auto de la empresa. Usted le dijo que Fulina fue asesinada después de las 11 de la noche. Y él se dio cuenta de que vio a Vasily después del asesinato. ¿Ató cabos?
entendió que Vasily era el asesino y decidió deshacerse de su esposa para llevarse el dinero. Debemos recuperar el video. Perfecto. Vasily no contesta. A ver. Sonia tampoco contesta, pero Román está con ella. Yo me hago cargo de recuperar el vídeo. Usted podría averiguar si Vasily tenía un motivo para matar. De acuerdo, gracias. No te ensucies, princesa. Ten cuidado. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy de comité de investigación. ¿Puedo hablar con usted? Sí, por supuesto. ¿Es acerca de la jefa de Vasily? Sí. ¿Sabe dónde está Vasily? En el trabajo. ¿Dónde más podría estar? Es que no contesta las llamadas. Ah, a lo mejor activó el modo silencioso. Siempre lo hace cuando conduce. Es un conductor muy prudente. No ha tenido ningún accidente en todos estos años. Marusia se parece mucho a su papá. Sí, ella es hija de papá. Nuestro papá es muy bueno. El mejor en el mundo. ¿Y por qué? Porque sabe hacer milagros. ¿En serio? ¿Y qué tipo de milagros? Tiene que ver con Marusita. Prefiero mantenerlo en secreto para que todo salga bien. Ay, sí, la entiendo como madre. ¿También tiene una hija? ¿Y dónde está? Ah, no, tengo un hijo. Me está esperando en casa. Cuénteme qué milagros hace su papá. Marusia fue diagnosticada con un defecto cardíaco hace 6 meses. El médico dijo que no deberíamos perder ni un minuto. Y para conseguir una cirugía gratis, había que esperar 1/2 año. Pero ayer Vasily dijo que lo solucionó todo. Pasado mañana Marusia será ingresada a una clínica para la cirugía. Claro que lo es. Bueno, gracias. Adiós. De nada. Adiós. El auto llegó a la agencia alrededor de la medianoche. Esta parte del vídeo fue cortada y reemplazada por otra. Y así consiguió su coartada. Y yo ni siquiera me fijé en eso. Sí, capitana Victoria. La iba a llamar. Tiene toda la razón. Vi el vídeo y... ¿Dónde está Román? No contesta las llamadas. No puede localizar ni a Vasily ni a Sonia. ¿Y usted dónde está? Pasaré a recogerla. Estoy frente a la casa de Vasily. Bien, espéreme ahí. Arkasha, tú no te imaginas el lío en el que me he metido. Oye, hazme un favor. Rastrea la ubicación del móvil de Roma y llámame, ¿de acuerdo? Thank you.
Vasily tenía un motivo poderoso. Necesitaba dinero y sobornó a los médicos para salvar a su hija. Llame a Román, el asesino está ahí. Dígale que lo detenga. Vika, Román está en otro lugar. ¿Cómo que en otro lugar? ¿Dónde? ¡Shh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Shh! ¡Oye! ¡Detente, psicópata! ¡Ven acá! ¡Yo no maté a nuestra mamá! ¡No, la mataste tú! ¡Te tiraste el dinero en la cara, imbécil! ¿Cómo lo sabías? ¿Entonces fuiste tú? ¡Cóllate, mocoso! ¡Nadie te va a creer! Si alguien fue matado, será despedido por inaptitud completa. Para que lo sepa, ya identifiqué al asesino. Perdóname, niña. No tenía otra... ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No me mate! ¡Lo hago por Marusia! ¡Salgan del agua! ¡Rápido! Dmitri Konishin, usted está detenido bajo sospecha del asesinato de Ana Fulina y Marina Belitskaya. Estás equivocado. El asesino está ahí. ¿Están juzgando? Veo que sí. No quería matar a Ana. Le pedí que me prestara dinero. Le dije que estaría dispuesto a trabajar para ella por el resto de mi vida. Pero ella es una bruja. ¿Cómo supo que Fulina llevaba consigo dinero en el parque? Yo no sabía nada. Ella iba a reunirse con ese loco y me pidió que la acompañara. Me dijo que volviera al parque si ella no volvía en 10 minutos. No necesito tu dinero. Fue entonces cuando vi el dinero. Señora Petrova, le ruego que me preste este dinero. El hombre tiene que ganar, no rogar dinero. Iba a entregárselo a él. Le ruego, por favor, mi hija se está muriendo. No quiero escuchar de tus problemas. Tengo los míos. Vasya, ¿qué te pasa? Ana Petrovna, por favor. Vasya. Por favor. ¡Vasily! ¡Shh! Ana Petrovna. No grite. El chico olvidó sus cosas.
Entonces yo cubrí el cuerpo con la pintura y puse el cuchillo y su gorro al lado. Apuñalé el cuerpo para que pareciera que la mató un psicópata. ¿A Marina tampoco la quería matar? Ella empezó a chantajearme pidiéndome dinero. A ella simplemente la esperé cerca de su casa y... no tenía otra opción. Necesito salvar a mi hija. ¿Y a los niños de otras personas se puede matar? Ese loco no le importa a nadie. En cuanto a Sonia... no me arrepiento de nada. Me da igual lo que me hagan. Lo importante es que Marusia esté bien. Ya, basta de charlas. Arranca. ¡Vámonos! Victoria Alexandrovna. Siento no haberle hecho caso. Perdone. Esto podría haber terminado muy mal. Es un buen operativo, Román. Corre muy rápido y el profesionalismo se alcanza con la práctica. ¿Estamos bien? Sí. Mierda. Hola. Elimana, ¿dónde estás? En un ataúd. ¿Es una broma? Parece que sigo en el monasterio de San Nicolás. Espérame, ahora vengo. De acuerdo, te espero. ¿De verdad eres mi hermano? ¿Viste a nuestra mamá poco tiempo antes de su muerte? Cuéntame. Al principio no quería hablar conmigo. Me estaba evadiendo, como si fuera un psicópata. Y yo vine aquí por ella. Vi su entrevista en internet. Le pedí muchas veces que se reuniera conmigo. Por fin dijo que podríamos encontrarnos en el parque a las 11 de la noche. Yo estaba tan feliz. Aprendí esto en el internado. Pero no solo eso. Sé hacer muchas cosas. Me gradué en la escuela de circo. Ingresé allí por mi cuenta. Tengo un título. ¿Qué quieres de mí? ¿Te he estado buscando tanto tiempo? No sabía que te habías mudado. Yo quiero estar a tu lado. Comunicarme contigo. Quiero tener familia. Dima, ¿cuántos años tienes? ¿23? Si ya eres un adulto, ¿por qué quieres estar pegado a mi falda? Aquí tienes 2 millones. Es una cantidad bastante grande, pero te la doy para que me dejes en paz. Esperé que vinieras a buscarme. Mamá. No me llames así. Solo eres un error de mi juventud. Toma el dinero y vete. Jamás quiero volver a verte. No necesito tu dinero. Cuando vi las noticias, enseguida me di cuenta de que estaba cubierta con mi pintura. Por eso decidí esconderme. Pero debería haberte encontrado para decirte que no fui yo quien mató a nuestra madre. ¿Me entiendes?
a nuestra madre. Tú y yo somos familia, ¿no? Sí. Diablos, qué huesudo eres. Hazte a un lado. Oh, Dios mío. No, no soy Dios. No pude abrirlo, no sé por qué. La tapa se quedó bloqueada por una pala. Vamos, voy a enseñarte dónde está Lila. Encárgate de Lila y yo voy a encargarme de la persona que te puso aquí. Gracias. ¡Quítate de en medio, Limano! ¡Lárgate de aquí! ¿Me has entendido? ¡Quítate de en medio! ¡Lárgate! ¡Suéltala! No la necesito. Dame la pistola. Tu esposa es una asesina, Limano. ¿De qué diablos hablas? Y tú no te metas en nuestros asuntos. Usted está detenido. Comité de investigación. ¿Entonces qué? ¿No dijo nada? Nada. Te he dicho que tu Lilia no es tan sencilla como parece. Vuelve a Moscú. Los locales lo investigan. No. Yo me quedo aquí. Quiero averiguarlo todo. Ella no puede haber matado a nadie. Sigues igual de terco. Por lo visto, no lo suficiente. No pude salvar nuestra relación. Seriosa, lo que pasó, pasó. Y no hay vuelta atrás. Vienen a por mí. ¿No vas a volver a Moscú? Sí. Bueno, vamos a despedirnos. Vamos. Adiós. Виктор Игоревич, ahora mismo, voy.